Ah!
Sí, acá un poquito más, bueno, ya que no se dio el rival, bueno, hace mucho que lo peleo, pero lo importante es que me he llevado un triunfo, bueno, esto es el comienzo. ¿Cómo te sentiste arriba del cuadrilátero? Sí, hace mucho que no subo, bueno, pero bueno, como te digo, todavía falta un poquito más de ritmo y darle más velocidad al cuerpo. Yo creo que con dos peleas más ya estamos ya en un buen nivel, ¿no? No, estoy bien físico, pasa que me falta ritmo de pelea, ya hace 7 años que no peleo. Ellos son boxeadores que están en actividad, están peleando para continuar, así que bueno, yo estoy cerca de ellos nomás y nomás todo. ¿Está bien el rival que te eligieron? Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Te dejó pelear en un momento, no te dejaba no, pelear? No, no me dejó pelear, aparte yo tampoco no tengo mucha distancia de boxeo, recién estoy agarrando, así que... ¿Qué opinas de la gente, la cantidad de gente que vino hoy? Estoy muy contento y bueno, porque la gente me sigue apoyando y bueno, estoy muy agradecido por eso. No quiero defraudar a la gente esta. A la gente de este, bueno, y esperando volver a ser campeón para el próximo año, ¿no? ¿Esperabas que venga tanta gente hoy? Sí, faltaba más todavía. Sí. Sí, pensaba que iba a definir ya la pelea. Quedó chico el club hindú para. Sí, quedó chico, sí, quedó muy chico. Pero bueno, muy feliz, muy contento ya que mi vuelta, hace 7 años que lo peleé, bueno. Aparte, lo importante en todo esto del logro deportivo es recuperar mi salud. Me he separado de todos los vicios, que estoy muy feliz, ¿no? Con esto. Y estoy muy feliz con esto y bueno, para toda la gente bueno, que me vino a apoyar y bueno, estoy muy feliz, como te digo. El compromiso es tuyo y con la gente, Fabio. Sí, el compromiso es con la gente y con mi familia, ¿no? Y bueno, y una deuda que le tengo yo a la vida sobre mis adicciones y todas esas cosas que me pasó en la vida. Bueno, esto tenía yo el desafío que era volver a Rusia, ¿no? Y volver para ser campeón, ¿no? Esto es el comienzo. Bueno, ahora sí trabajando y bueno, y a seguir preparándose para pelear con los rivales un poco más rankeados y agarrar un poco más de distancia y boxeador. Quiero pelear con dos rivales más con el nivel este y después mirar para adelante, ¿no? Porque yo me estoy golpeando, no estoy nada de eso. Yo quiero ser campeón otra vez para regalar el triunfo a mi gente y bueno, y a toda la gente que me quiere, ¿no?